Se organizó, por suerte, todo a tiempo y ahí está el paseo, como se ve, como lo muestran las imágenes. Estamos muy contentos de eso, que algo lindo y algo acorde a la fiesta de la Pachamama. Recién me decías, lo tenía pensado y se dio igual como lo tenía en mente. Sí, exactamente. Lo primero lo craneamos un poquito, lo imaginamos y bueno, y hablando un poco con los emprendedores, se entendió que tenía que ser así. Y es tal cual lo armamos, así que estamos muy contentos por eso. Están contentos, me imagino, la gente. Está participando muchísimo. Sí, está participando muchísimo. Se consolida, ¿no? La fiesta ya, parece. Creemos que sí, porque la verdad que estamos viendo y desde temprano está todo muy organizado, está todo muy dividido. Es algo. Es para que vos recorras, realmente para que recorra. Y eso es lo que estamos viendo, entonces estamos muy contentos. La verdad que muy contentos por la aceptación. La gente viene, se acerca, pregunta, así que muy contentos. ¿Cuándo nace esta idea? Y esta idea aproximadamente hace 7 meses ya. Claro. Comenzó con los dos. Él volvía de Córdoba y yo estaba también acá en un trabajo donde tenía todo tiempo libre por la tarde, así que claro. Comenzamos a maquinar una idea para poder hacer algo más. El negocio comenzó en la casa de la abuela de él, tenía un garaje vacío, así que eso fue el lugar donde comenzamos ahí. Conseguimos una panchera, todo muy humilde, creo que el emprendimiento nos salió demasiado económico a los dos y empezamos a poco y ya nos ganamos la clientela ahí en el barrio, nos conocen todo y estamos súper cómodos.